Tanto el gobernador del estado, César Duarte, y el fiscal general, Carlos Manuel Salas, negaron que en la entidad haya un repunte de violencia, pese al número de ejecutados la semana pasada en diversos puntos del territorio estatal. Cabe mencionar que la semana anterior, en el municipio de Bocoina se registró una balacera donde quedaron abatidos 5 criminales, aparte de otras ejecuciones en Guadalupe y Calvo, Ciudad Juárez, Chihuahua, entre otros, los cuales suman alrededor de 30 muertos. El mandatario reconoció que sí hubo eventos violentos entre la policía única con delincuentes, pero argumentó que todos estos hechos también tienen que ver con la detención, por lo que exhortó a que se revisen las cifras de cuántas personas han sido detenidas. De ninguna manera. Si bien tuvimos eventos como el de San Juanito, que tiene que ver con el enfrentamiento que hubo del la policía única con delincuentes, también tiene que ver con la detención. Me gustaría que estuviéramos revisando, y eso se los pido cada momento, cuántas gente se están deteniendo, cuántas órdenes de aprehensión se están ejecutando. Porque si bien hay ejecutados, también hay muchos detenidos. Y eso es el combate a la impunidad. Por otro lado, el fiscal Carlos Manuel Salas indicó que se sigue con el trabajo continuo de disminuir la violencia este año, por lo que no dijo que hay un repunte violento en la entidad. Y aunque haya habido esos homicidios a los que usted hace mención, la tendencia sigue a la baja. Mes tras mes, comparado con el año del 2012, comparado con los meses del 2011 y del 2010. El Pueblo TV.